Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de las organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa que estamos realizando en víspera de la celebración del Día del Niño y la Niña, que se celebra el día de mañana. Y bueno, en esta conferencia vamos a hablar sobre el bombardeo publicitario al que están expuestas niñas, niños y adolescentes mexicanos a través de las plataformas educativas de Aprende en Casa. Mi nombre es Betsy Díaz y voy a estar moderando esta conferencia. Agradecemos a quienes nos acompañan desde las plataformas de Facebook, de la cuenta del Poder del Consumidor, y a los medios de comunicación que están también en la sala de Zoom, a quien les pedimos por favor que vayan colocando sus preguntas a lo largo de esta presentación en la caja de pregunta y respuesta para que podamos leerlas al final de las intervenciones. Esta mañana en esta mesa nos acompaña la maestra Liliana Baena Espina. Ella es coordinadora del proyecto de escuelas saludables en El Poder del Consumidor. El maestro Javier Zúñiga Ramiro, quien también es del equipo del Poder del Consumidor. Él es el coordinador del área legal. Y también nos acompaña Juan Martín Pérez García, quien es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenidos a los tres. Y bueno, ellos y ella nos estarán hablando sobre por qué las prácticas de comercialización en los espacios destinados al aprendizaje y el estudio de niñas, niños y adolescentes en México deben encender alertas. Nos aportarán estos argumentos por los cuales las autoridades educativas deben tomar acciones concretas para evitarlo. Porque el hecho, la verdad, es de que hayamos normalizado estas prácticas publicitarias no significa que en un contexto específico y bajo ciertos criterios sean legales, ¿no? Como contexto, recordemos que a razón de la pandemia por la COVID-19, desde abril del 2020, las y los estudiantes de México han estado atendiendo clases desde las plataformas educativas del programa Aprende en Casa. Dicho esto, le voy a dar la palabra a la maestra Liliana Baena Espina, quien coordinó en conjunto con la maestra Fátima Torres Holguín el estudio exploratorio Exposición de la Infancia a la Publicidad de Comida Chatarra en las plataformas digitales de Aprende en Casa. Adelante, Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Betsy. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta presentación voy a pasar mi presentación. Ahí se ve, ¿verdad? Confirmado. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre el estudio exploratorio que estuvimos realizando para conocer la exposición de la infancia a la publicidad de comida chatarra en todas estas plataformas educativas digitales de Aprende en Casa. Como ya lo explicó, a razón de la pandemia por coronavirus, las clases presenciales tuvieron que transitar a clases en línea, por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública creó y lanzó el programa de Aprende en Casa, que consiste principalmente en la transmisión de contenidos educativos que pasan tanto en televisión y también se pueden transmitir tanto en los canales oficiales de la plataforma digital en YouTube. Este canal oficial lo que hace es concentrar todas las clases de varios niveles, principalmente de preescolar y primaria, para poderse atender en otro momento. Paralelo a este programa, han surgido otros tipos de canales e incluso aplicaciones que están retransmitiendo todas estas clases y estos programas, lo que actualmente nos estamos encontrando que los estudiantes en nuestro país están teniendo un mayor uso de los medios de comunicación digital y por tanto están mayormente expuestos a anuncios publicitarios, principalmente de alimentos y bebidas, que bien sabemos que todas estas publicidades de alimentos y bebidas influyen y deterioran los hábitos de alimentación tanto a corto como a largo plazo, poniendo en riesgo la salud por el desarrollo de enfermedades como obesidad y entre otras enfermedades crónicas. El objetivo principal del estudio fue explorar, pero desde la experiencia de niños, niñas y adolescentes que utilizan estas plataformas del programa educativo y así identificar toda la exposición que pudieran estar expuestos, principalmente de alimentos y bebidas. ¿Y cómo es que realizamos este estudio? Hicimos un análisis de
de dos plataformas principales. Una fue YouTube y la otra fue una aplicación que es utilizada también, que se llama Aprende en Casa, en dos momentos diferentes. El primer momento lo realizamos en diciembre, el segundo en febrero, y quienes nos ayudaron a hacer todo este monitoreo fueron estudiantes activos de escuelas públicas, tanto de nivel primaria como secundaria. Para el primer levantamiento tuvimos 7 participantes con 21 días o encuestas por analizar y un grupo focal. La diferencia para el segundo levantamiento fue que la muestra fue un tanto mayor, con 12 participantes. Realizamos también una estratificación por región y 63 encuestas a analizar y 2 grupos focales. Del análisis de todo esto, pues que realmente tenemos nuestros resultados y se los explicaré desde dos puntos. Primero, desde el momento o el levantamiento en el que se realizó según las plataformas analizadas. Para el primer momento, que fue diciembre, para la aplicación de Aprende en Casa, todos los participantes, todos los estudiantes que entraron a usar esta aplicación tuvieron una exposición a práctica publicitaria con una gran cantidad de anuncios, una gran cantidad de exposición, hasta 10 anuncios por cada día o más de 10. Y del total de estos anuncios, 28.6 eran de alimentos y bebidas de bajo valor nutrimental, principalmente bebidas azucaradas, lácteos y comida rápida. En este mismo sentido, para diciembre en la plataforma YouTube, que es importante decir que es la plataforma más reconocida, es la plataforma más utilizada y donde nosotros encontramos que hay una mayor exposición. En esta plataforma, 7 de cada 10 niños que la utilizan pueden ver mínimamente 4 anuncios y hasta más de 10. Sin embargo, la publicidad de alimentos y bebidas es muy alta, con 76.2%. Por cierto, siendo principalmente bebidas azucaradas, botanas dulces, botanas saladas, comida rápida. Es a eso a lo que están expuestos. Y para el segundo levantamiento, que fue en febrero, los resultados son muy similares con determinadas particularidades. En el caso de la aplicación de Aprende en Casa, para febrero lo que encontramos es que 7 de cada 10 niños y niñas que utilizan esta aplicación se toparán con hasta 6 anuncios por cada día. 22% de estos anuncios son de alimentos y bebidas. Y quienes ven estos anuncios de alimentos y bebidas se podrán topar con hasta 2 anuncios. Y como les platicaba, la plataforma YouTube es donde mayor exposición tienen los niños a estos anuncios. El 80%, casi el 80% de los escolares encuentran 4 o hasta más de 10 anuncios. De todo el total de estos anuncios, el 60% son de alimentos y bebidas, pudiendo ver hasta 6 anuncios de alimentos y bebidas en un solo día de navegación. Principalmente, y es como muy similar a los otros, bebidas azucaradas, comida rápida, helados, leches, e inclusive para este monitoreo, este levantamiento, en febrero encontramos bebidas alcohólicas. Y de modo de conclusión, en este, para este levantamiento de febrero, podemos deducir que en el análisis de las dos plataformas, todos los escolares están expuestos a algún tipo de práctica publicitaria al utilizarlos. Pero específicamente de alimentos y bebidas, por cada hora de navegación en estas plataformas, encontrarán entre 1 y hasta 4 anuncios de alimentos y bebidas de bajo valor nutrimental. Pero si nosotros proyectamos a la jornada regular escolar que tienen en México, que es entre 4 y 5 horas, podrán observar entonces hasta 20 anuncios de alimentos y bebidas de bajo valor nutrimental. Y este es un ejemplo de cómo se observan los anuncios en la plataforma de Aprende en Casa. Por ejemplo, son anuncios de diciembre. Así es como se ven las pantallas de los niños, niñas y adolescentes, donde pueden ver diversas prácticas publicitarias, anuncios fijos, anuncios que necesitan pasar los segundos para llegar a su contenido educativo. Y muy similares las prácticas para febrero, donde podemos identificar anuncios fijos con una gran variedad de alimentos y bebidas en un solo anuncio. Y para el caso de las plataformas de YouTube en los escolares de primaria, es así como se observan las pantallas. Y voy a dar el ejemplo de la imagen del medio. Mientras están viendo la clase de vida saludable, se están topando con una publicidad que realmente llama la atención, que con solo un clic podemos llevar a la compra. Y me gustaría denotar aquí que en el cuadrito amarillo, esta es evidencia que es un canal de Aprende en Casa reconocido por la Secretaría de Educación Pública y que está viendo publicidad acompañando todos estos contenidos oficiales educativos.
En ese mismo sentido, estamos observando aquí las pantallas de con toda la publicidad de secundaria. Y retomando un poquito el comentario del cuadro amarillo, podemos identificar que aquí no están con el canal oficial de Aprende en Casa, puesto que para el nivel secundaria no hay ningún tipo de canal oficial reconocido por la Secretaría de Educación Pública que concentre estos contenidos. Eso quiere decir que si un escolar quiere revisar un contenido tardío, no lo podrá hacer más que por medio de particulares que estén replicando estos contenidos oficiales, lo que está haciendo que estén mayormente vulnerados, como lo muestran las imágenes, con una gran cantidad de anuncios publicitarios, inclusive como la imagen de la izquierda, que está de bebidas alcohólicas. Este es un ejemplo también de febrero. Las prácticas son muy similares, con una gran cantidad de técnicas publicitarias. Y nosotros realizamos los grupos focales y esto nos dio a reconocer y confirmar la preocupación por toda esta publicidad desde niñas, adolescentes y madres de familia, comentándonos que realmente no habían reconocido qué tan bombardeados estaban en las páginas oficiales de Aprende en Casa, pensando que estaban en un lugar seguro, tomando sus clases, pero no es así. Otra mamá nos comenta que ahora entiende de dónde surge la petición de comprar determinados productos porque los están viendo en Aprende en Casa, y desde voz de los escolares y adolescentes nos dicen que la publicidad es el principal factor de distracción para sus estudios. Y bueno, todo este estudio nos dio entonces a concluir que actualmente nuestros sitios web educativos pues están siendo el componente educativo principal, es decir, que son nuestros nuevos salones de clases. Y a pesar de eso, están extremadamente vulnerados nuestros niños y adolescentes con esta publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutrimental, poniéndolos en riesgo principalmente en su salud. La industria alimentaria pues ha encontrado esa oportunidad para comercializar esos productos en estos nuevos espacios educativos, aprovechándose un tanto de los vacíos y de la inacción que ha tenido la Secretaría de Educación Pública en este tema, entre otras cosas, por ejemplo, pues a no asegurar estas plataformas digitales oficiales para los adolescentes que estudian en secundaria y bachillerato, haciéndoles mucho más vulnerables a esta publicidad. Y bueno, la pandemia por coronavirus evidenció todos nuestros problemas históricos de salud y nutrición, que si no lo tomamos en serio, esto deberá suponer una oportunidad única para poder transformar estos espacios educativos, tanto digitales y cuando regresemos a las escuelas, en espacios saludables para contribuir a la mejora de salud y nutrición. Y para concluir, me gustaría platicar un poquito de estas cinco. Nosotros estamos brindando cinco recomendaciones urgentes de atención dirigidas a la Secretaría de Educación Pública y al Estado también para proteger a nuestros niños y adolescentes en salud y alimentación. Principalmente restringiendo toda esta publicidad de productos de bajo valor nutrimental en cualquier plataforma y en cualquier contenido educativo, pero al mismo tiempo todos estos contenidos educativos oficiales producidos por la Secretaría de Educación Pública, no deberán estar acompañados por ninguna publicidad, sin importar la plataforma o privado que lo esté replicando. Al mismo tiempo, deberían de asegurar y garantizar pues, que estos espacios educativos oficiales protegidos por la Secretaría de Educación Pública se garanticen para secundaria y bachillerato, y de forma paralela y no menos importante, seguir brindando contenidos y mensajes que fomenten hábitos de alimentación saludable congruentes a los espacios educativos, además de incorporar contenido en materia de derechos y afectaciones por consumismo y publicidad. Y solo me gustaría cerrar comentando que el día 21 de abril se les hizo llegar de manera digital física a la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, todos estos resultados de manera como concreta y explícita para atender el tema. Hasta el momento no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, manifestación desde ellos. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Liliana. Para todas las personas que nos están acompañando desde Facebook, les recordamos que en esta conferencia de prensa estamos presentando los resultados del estudio exploratorio Exposición de la Infancia a la Publicidad de Comida Chatarra en las plataformas digitales de Aprende en Casa. Esta conferencia se da en el marco del Día del Niño y la Niña que se celebra mañana. Y bueno, acabamos de escuchar a Liliana Baena, quien coordina el proyecto de Escuelas Saludables en el Poder del Consumidor. A continuación le vamos a dar la palabra a Javier Zúñiga, él es el coordinador del área legal en el Poder del Consumidor y nos va a hablar sobre las implicaciones legales y las responsabilidades que tienen que asumir tanto las autoridades como las empresas en materia de publicidad de alimentos y bebidas en espacios educativos conforme a los resultados que Liliana nos acaba de presentar. Bienvenido, Javier, adelante. No te estamos escuchando, Javier. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Ya me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Gracias. Ah, perfecto. Una disculpa. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Bueno, yo quisiera compartirles una breve exposición en dos puntos muy particulares. El primero es la relación que tiene, en términos muy generales, la prohibición de la publicidad dirigida a niños, a niñas y adolescentes respecto a alimentos no saludables, alimentos chatarra, y la protección de los derechos de las infancias. Y después, como comentabas, Betsy, como comentaba la maestra Liliana, hacer un hincapié en cuáles son las obligaciones que tienen tanto las autoridades como los particulares respecto a la publicidad, los espacios digitales y el material que se exhibe a las infancias para continuar su aprendizaje durante este contexto tan particular que vivimos actualmente. Entonces, como un primer punto, solo recalcar algunos elementos importantes para explorar estos marcos, que es que sí existe un vínculo muy fuerte entre la prohibición de la publicidad y la protección de los derechos de las infancias. ¿Por qué decimos esto? Porque como se ha documentado a partir de la UNICEF y de la OMS, existen estrategias que utilizan las industrias que venden cierto tipo de alimentos, alimentos con altos nutrientes críticos, que utilizan para poder llegar a audiencias más jóvenes, en específico las infancias, las adolescencias, con la finalidad de vender sus productos. Estas estrategias han sido identificadas de manera técnica y en un marco global han sido recalcadas y también reconocidas por mecanismos de derechos humanos, como es el Comité de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual ha establecido fijamente que se debe de velar que la mercadotecnia y la publicidad no afecte negativamente los derechos de las infancias, es decir, de alguna manera posicionar el interés superior de las infancias, es decir, esta facultad que tienen los estados para proteger y para tomar medidas que garanticen los derechos de las infancias sobre otros intereses o incluso sobre otro tipo de derechos, por ejemplo, derechos patrimoniales, derechos económicos, ¿no?, de las empresas. Entonces, este marco global nos permite hacer un vínculo entre lo que posiciona la ciencia y los aspectos más técnicos y el derecho, como el reconocimiento de estrategias y prácticas de las industrias ha tenido una repercusión tal que puede ser reconocido de manera global por mecanismos de derechos humanos como una forma de proteger a las infancias. Ahora, en concreto y respecto a lo que mencionaba la maestra Liliana, es importante reconocer que los espacios digitales actualmente son la forma en que se está aprendiendo por parte de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, es necesario reconocer que estos espacios digitales son equiparables a los centros escolares, a los planteles educativos, y por lo tanto tendrían que tener el mismo estándar de reconocimiento de derechos y también de obligaciones para quienes ejercen el sistema educativo y para los y las particulares.
¿A qué me refiero con esto? A que si entendemos las obligaciones que tienen las escuelas en su día a día y en lo que era la normalidad, vamos a poder entender cuáles son las obligaciones que tienen actualmente en sus espacios digitales. Yo quisiera centrarme en tres muy breves, que es, primero, hay una prohibición por parte de la Ley General de Educación de cualquier tipo de publicidad que sea ajena al proceso educativo. Es decir, no puede existir ningún tipo de publicidad dentro de un plantel escolar que no tenga que ver con la educación de los niños, niñas y adolescentes. Además, la Ley General de Salud establece que debe de haber una prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y con alta densidad energética. Entonces, tenemos un sistema de protección generalizado respecto a la publicidad en cualquier escuela, ¿no? Por otra parte, tenemos que existe una prohibición de utilizar los contenidos y plataformas educativas y cualquier material que dispone la Secretaría de Educación con fines de lucro. Ahora, en este contexto que nos explicaba la maestra Liliana, cuando tenemos particulares que exhiben este tipo de material, lo que se esperaría de ellos es que respetaran las reglas de no publicitar, pese a que se trata de un espacio privado, ningún tipo de producto y menos productos que son dañinos para las infancias, ¿no? Entonces, por una parte, tendríamos que los espacios digitales oficiales tendrían que respetar las mismas reglas de los espacios físicos, que es no publicidad y específicamente no publicidad de alimentos chatarra. Y por otra parte, los espacios digitales proveídos por particulares tendrían igualmente que respetar esto. ¿Por qué? Porque no pueden lucrar con materiales públicos en beneficio propio, ¿no? Y finalmente, también es importante que por las mismas obligaciones que tiene el sistema educativo, las plataformas digitales tendrían que ser gratuitas y tendrían que tener un acceso generalizado para las infancias. Esto quiere decir que, como mencionaba en el último punto, deberían de existir canales oficiales y también plataformas digitales oficiales para que los adolescentes pudieran acceder a contenido educativo y, de la misma manera, este espacio también tendría que ser libre de publicidad. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que mencionar que los espacios educativos son por ahora completamente digitales, pero eso no les exime de que se cumplan las obligaciones generales que establece la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, las cuales se pueden traducir en una prohibición completa de publicidad y particularmente de publicidad de alimentos chatarra. Entonces, es importante hacer este llamado tanto a las autoridades para que de alguna manera puedan tomar esto como una oportunidad en la cual se garanticen estos espacios libres de publicidad, pero también a los y las particulares, porque como hemos dicho, existen canales particulares que reciben de alguna manera una recompensación económica por la publicidad que exhiben en sus canales. En este sentido, si se exhiben contenidos dirigidos a menores, que son contenidos aparte, materiales oficiales de la Secretaría de Educación, estos tendrían que venir acompañados de las mismas obligaciones que se tienen a cualquier autoridad educativa. Bueno, yo con esto concluyo mi intervención. Creo que es muy importante recalcar esto y hacer este llamado como una oportunidad a los particulares y a las autoridades para garantizar espacios libres de publicidad para las infancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Y bueno, también les recordamos a los medios de comunicación que se encuentran en la sala de Zoom que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas que se encuentra dentro. Y también a quienes nos están acompañando desde la plataforma de Facebook, nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios. A continuación voy a dar la palabra a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para que nos hable también desde esta perspectiva muy específica desde los derechos de la infancia, qué implicaciones tienen estas prácticas por parte de la industria y de cualquier otra, ¿no?, que dirige de forma específica su publicidad a este grupo de la población. Adelante, Juan Martín, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Betsy, colegas, felicitarles por este nuevo estudio que han realizado y que nos muestra
Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que nos refleja las fragilidades que seguimos teniendo como Estado, haciendo notar que no logramos todavía que el cumplimiento de la ley sea homogéneo. Y esto tiene muchas implicaciones, no solamente en términos de la salud de niñas, niños y adolescentes, como lo estamos planteando en este estudio, sino también tiene que ver con el Estado de Derecho. O sea, ¿hasta dónde podemos pensar que el mundo empresarial o la industria de la comida chatarra, de las bebidas azucaradas, está respetando las leyes de un país cuando encuentra estos recovecos, estos espacios de oportunidad para seguir generando dinero a costa de la salud de millones de niños, niñas y adolescentes? Y esto tiene un cuestionamiento profundamente ético, es decir, ¿hasta dónde esta industria está viendo pertinente generar dinero con la vida y con los proyectos de futuro de millones de personas? Y me refiero concretamente a que la vida de un niño y una niña con sobrepeso, obesidad, ahora mismo el 32% de nuestra población infantil y adolescente, y posiblemente se incremente este porcentaje con los datos que acaba de presentar la Secretaría de Salud de un promedio de 8 kilos por persona que se han incrementado en este confinamiento, ya un año de confinamiento, nos da cuenta de que necesitamos sí repensar seriamente cuál es el sentido del Estado mexicano, de la garantía de los derechos y del cumplimiento de la ley. Y reitero, pues en la problematización y el cuestionamiento ético a una industria que no está colocando por encima el derecho a la vida, el interés superior de la niñez, como ya lo explicaba Javier, sobre sus intereses económicos y de otro tipo. Creo, por otra parte, que la Secretaría de Educación Pública no puede hacer oídos sordos a esta realidad. Hay todo un debate respecto al fracaso que representa Aprende en Casa en sus varias versiones, pero lo que todavía termina siendo muy llamativo es el nivel de descuido para que la transmisión de estos contenidos dirigidos a la población infantil y adolescente, que son responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, permitieran este desacierto de permitir publicidad. Y esto claramente es responsabilidad también de la Secretaría de Educación Pública, no solo de la Secretaría de Salud, porque quisiera aquí recordar como analogía una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de ya hace varios años, cuando una escuela privada quiso eximirse de responsabilidad o señalar que no tenía implicación en la violencia escolar que ocurría en su interior. Y lo que la Suprema Corte de Justicia insistió es que las autoridades educativas son responsables de lo que le suceda a los niños y niñas, su integridad, cuando están bajo su protección y resguardo. Esto es en el plano digital, en el plano de televisión o la dinámica a distancia, pero igual vuelve a ser una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, porque el dinero es público, las obligaciones que tienen las, en este caso, instituciones que aceptaron transmitir estos contenidos generados por la Secretaría de Educación Pública, tienen que estar en el marco de la ley. Y nuevamente, con todo el recorrido que ya mis colegas del Poder Consumidor han dado, pues no hay ningún tipo de justificación o explicación. Creo que es urgente que la Secretaría de Educación Pública corrija esto, que la transmisión de los contenidos que se seguirán dando, cuando menos este ciclo escolar, a través de estas modalidades, puedan estar limpios de este material publicitario que es ilegal y antiético. Y reiteramos no sé ya cuántas veces lo hemos hecho, el llamado a la industria. Se puede generar recursos, se puede generar riqueza que no esté a costa de la vida de millones de niños, niñas y adolescentes. Un niño o una niña enfermo, un niño o una niña con diabetes, con otros padecimientos, ve trastocado su nivel de vida, ve trastocado su futuro, y esto no solamente no es legítimo para generar dinero, sino es criminal. Así es que les animo a que podamos todas y todos exigir a las autoridades para que se pueda cumplir con la ley, cumplir con el sentido común y colocar a niños, niñas y adolescentes por delante de cualquier otro interés, no importa si es económico, electoral, de grupo o de quien sea. Esto en este país, de acuerdo a la Constitución, no puede ser. Tiene que colocarse el interés superior de la niñez por delante. Muchísimas gracias, colegas del Poder Consumidor, por todo este trabajo. Y bueno, confiamos en que nos apoyen desde los medios de comunicación a hacer este llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo, Juan Martín, qué importante esta reflexión que nos dejas.
Antes de ir a la sesión precisamente de preguntas con los medios de comunicación y con las personas que nos están siguiendo desde Facebook, queremos compartirles un video que vamos a empezar a difundir, que van a poder ver a través de nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube, precisamente para reforzar este mensaje, Juan Martín, que acabas de dar, ¿no? Y también para recordar cuáles son estos resultados de este estudio que estamos presentando. A forma nada más de redondear, ¿no? Les recordamos que en este estudio se observó que los niños y las niñas, bueno, y los adolescentes también, están viendo entre 1 y 4 anuncios de alimentos y bebidas por cada hora de estudio en línea. Esto, en una jornada escolar regular, pues, implica que niños y niñas están viendo publicidad de hasta 20 anuncios de este tipo de publicidad. Y esto, además, que es muy grave, recordemos también este dato que nos comentaba Liliana, que también están viendo publicidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, sin más, les voy a presentar ahora este video que vamos a ver a partir de hoy ya en nuestras redes sociales. Entonces, antes de pasar a la sesión de preguntas, y bueno, les invitamos también a dejarnos sus preguntas acá en la caja y también en los comentarios de Facebook. Adelante con el video, por favor. Thank you.
Muchas gracias. Les recordamos que los resultados de este estudio los van a poder encontrar en nuestro sitio web www.elpoderdelconsumidor.org. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a ver, tenemos esta primera pregunta de Guadalupe Fuentes de Sin Embargo. ¿Podrían mencionar cuáles empresas están publicitando en las plataformas de Aprende en Casa? En algunas imágenes veíamos algunas como Lala y Nestlé, pero no sé si hay otras. De una vez voy a dejar otra pregunta por acá para el panel. Dice, mencionaron en la conferencia que ya hicieron llegar el estudio a la SEP y hasta el momento no han recibido respuesta. En este caso, ¿qué procedería por parte de ustedes como organizaciones si la SEP no da respuesta? ¿Alguien quiere tomar la palabra para responder a estas preguntas? ¿Liliana o Javier? Sí, si quieren puedo iniciar con la primera pregunta. En realidad se observó, o sea, principalmente se observó Lala, Nestlé, con todos los cereales, ¿no? Con una variedad importante de cereales de Nestlé y también desde variedad de refrescos, por ejemplo, de Coca-Cola, Fanta, Sprite, fueron como los más publicitados, junto con bebidas azucaradas como Jugos del Valle, o como lo más desde esas categorías, y bueno, otra tanta variedad también de papitas como Ruffles, que fue de lo más publicitado, y galletas Chokis, todas esas de Gamesa, fueron bastante publicitadas durante este monitoreo, entre otras tantas, pero son las que más se publicitaron. Adelante, Javier, adelante. Gracias, Liliana. Gracias. Sobre la segunda parte, la segunda pregunta, creo que es importante denotar dos aspectos. O sea, por una parte, la publicidad como tal puede ser sancionada bajo este argumento. Se podría solicitar como una investigación por parte de la COFEPRIS, quien tiene este mecanismo de la acción popular, y que a través de ella pudiera revisar si esta publicidad se está exhibiendo a menores como tal y venir acompañada por parte de lo que dice el estudio, ¿no? Es decir, cómo todos estos mensajes publicitarios se encuentran en espacios digitales diseñados para niños, para niñas, y por lo tanto se puede entender que lo están viendo ellos y ellas, ¿no? Por una parte es eso, por otra parte es, creo que es necesario pues recalcar esto, ¿no? Que la SEP tendrá que de alguna manera revisar la forma en que ha hecho esta plataforma, solo para que pudiera de alguna manera bloquear los canales en los cuales se está dando esta publicidad, expulsar esta publicidad y de alguna manera revisar también los canales de los particulares y las particulares que están exhibiendo el contenido oficial. Entonces, esos son los pasos que tiene que seguir de alguna manera, digo, muy grosso modo, las autoridades para dar cumplimiento a esto. Tiene que revisar sus propios mecanismos internos, por así decirlo, de la plataforma Aprende en Casa para expulsar por una parte la publicidad que está dentro de sus canales, pero por otra, tiene que ir con los canales particulares que si bien prestan y hacen un gran servicio a las comunidades educativas, tienen que respetar las reglas de publicidad, ¿no? No pueden eximirse de estas reglas. Entonces, este sería un segundo paso que también tendría que ejercer la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo, Javier, muchas gracias. Y vamos a ver, Juan Martín, ¿tú quisieras abonar a alguna de estas respuestas? Sí, solo complementar. Yo creo que Javier ha planteado una ruta posible. Creo que lamentablemente lo que vemos es falta de continuidad en la Secretaría de Educación Pública. Esta administración que recién llega con Delfina no fue quien inició el programa Aprende en Casa, pero en las letras chiquitas del contrato le hace responsable de todo lo que viene atrás. De tal suerte que no hay una manera de evadir esta responsabilidad y habría que recurrir, bien, como ya Javier ha destacado, en algunos recursos jurídicos que pues puedan ayudarles a hacer la tarea más rápida, porque no podemos esperar demasiado tiempo. Millones de niños y niñas expuestos a este contenido que reiteramos, como ya se ha explicado por parte de Liliana y de Javier, pues no solamente afecta su salud, sino que también viola las leyes de este país. Muchas gracias, Juan Martín. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta de Facebook. Julio Muñoz Herrera nos comenta, hay una MIR en la CONAMER
que es sobre el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que precisamente intenta regular este tema que estamos abordando en la conferencia. Nos preguntan si sabemos en qué fase del proceso va este... no sé, Javier, si tú tengas información al respecto. Sí, bueno, respecto, como contextualizar un poco, estos dos reglamentos que se plantean, lo que proponían dentro de las reformas a aparecer era unas adecuaciones para poder tener una concordancia total con la NOM 051, que también fue la parte del etiquetado, pero por otra parte también hacían adecuaciones a la publicidad dirigida a menores en este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, es un poco independiente de las prohibiciones que ya están establecidas en la Ley General de Educación y la Ley General de Salud respecto a la publicidad dirigida a niños en centros escolares, ¿no? Pero, solo para responder la pregunta, hubo una consulta pública en CONAMER, la cual hubo muchos comentarios de parte de la sociedad civil, de las organizaciones de sociedad civil y de la población en general apoyando este tipo de medidas. El expediente es público, se puede consultar en la CONAMER, y ahora lo que suponemos que tendría que pasar es, de acuerdo a la ley de normalización y demás, es replantear estos comentarios, retomarlos y ver si en caso de que sea necesario hacer alguna modificación. Si no, ya estaríamos en posibilidades de que se publicara estos reglamentos y estas modificaciones a los reglamentos. De acuerdo, Javier. Muchas gracias. Y bueno, hemos acabado con la ronda de preguntas, pero antes de cerrar, queremos compartirles que también pueden encontrar, y bueno, de hecho también queremos presentarles, que en el sitio www.miescuelasaludable.org también pueden encontrar no solamente los resultados de este estudio, sino que también pueden encontrar mucha información al respecto de los entornos alimentarios en las escuelas. Ahora mismo en pantalla la estamos viendo y como pueden ver, pues tenemos acá distintas secciones justamente que informan sobre todos estos argumentos que Javier nos estuvo compartiendo, ¿no? Acerca de cuál es la ley o cuáles son los argumentos detrás que protegen a nuestra infancia de este tipo de publicidad y este tipo de prácticas. Contamos con diferentes materiales, ¿no? Que pueden ser desde infografías, lonas, ¿no? Que pueden imprimir y colocar en los espacios educativos. Hay hojas informativas y documentos que hemos generado, precisamente el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, para informar a distintos públicos, no solamente está dirigido a la comunidad escolar, ¿no? También para los padres de familia y para niñas y niños también. Perfecto. Pues muy bien, antes de cerrar, únicamente les recuerdo que durante esta conferencia de prensa se presentó la evidencia de cómo niñas, niños y adolescentes están siendo expuestos a toda la publicidad, ¿no? De estos productos que ponen en riesgo su salud, ponen en riesgo también sus derechos a la alimentación y a un sano desarrollo. En este sentido, reiteramos el llamado enfático a las autoridades educativas en México para que garanticen que los espacios educativos, tanto físicos como digitales, sean saludables, y más en un contexto como el que vivimos actualmente, que es de pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que también pueden seguirnos desde nuestras redes sociales en Twitter y Facebook como @elpoderdelc. Y muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado, y muchas gracias al panel también por sus participaciones. Que tengan buen día.